Thank you all. Okay, as we look forward to our next piece of programming, it is my distinct honor to be able to introduce to you all José Luis Rodríguez Zapatero, the former Prime Minister of Spain, for his speech on the conditions for peace in a global world. Mr. Prime Minister. Buenas tardes. Quiero en primer lugar agradecer la invitación a la Fundación Concordia y a la Cámara Norteamericana de Comercio en España, la invitación por este acto. Y un doble agradecimiento porque hayan introducido un tema como el de la paz, que no es un tema que ocupe habitualmente en foros de esta naturaleza un lugar preeminente. Vivimos en el mundo del debate sobre el 5G, inteligencia artificial, big data, robotización, revolución tecnológica, guerra comercial, una nueva guerra fría, sí o no, y la paz, el rechazo a la guerra, el rechazo a la violencia, el avance civilizatorio debe ocupar siempre un lugar fundamental en la reflexión colectiva de una sociedad que aspira, como la sociedad mundial en esta era, a avanzar. Es verdad que el pesimismo goza de un gran prestigio intelectual. Sin embargo, quien les habla es un convencido, un firme convencido de la capacidad indeleble, demostrada y segura del progreso como idea central de la humanidad desde hace más de 2 siglos, especialmente. Desde que el viento de la ilustración, de la razón, de la confianza en la capacidad del ser humano, en la racionalidad, en la ciencia, en el conocimiento, se abrió paso en la historia de una manera imparable. Es verdad que siempre contemplamos todas las graves situaciones que hay en el mundo, pero no es menos cierto que el avance obtenido en los últimos 200 años y especialmente en los últimos 40 en la humanidad no tiene parangón con todos los siglos anteriores de nuestra existencia, en lo que supone la expectativa de vida, la reducción de la pobreza. Sí, es verdad que hoy morirán 800 mujeres, seguramente por malas condiciones, pero hace 20 años esa cifra se podría multiplicar por 10 y hoy 130.000 personas saldrán de la pobreza extrema en el mundo, gracias a la idea de progreso y a los avances que la humanidad ha logrado. De entre ellos destaca especialmente la reducción de las guerras y el avance en la defensa de la idea de la paz, de la guerra como una excepción rechazable y también de la violencia como una herramienta detestable e inútil para la convivencia social. Fíjense, si hiciéramos una mirada a los últimos 5 siglos, veríamos que prácticamente hasta el siglo XXI, la mayoría de los años, de esos 5 siglos, están preñados de guerras por parte de las grandes potencias, de las grandes naciones. Eso sí, con un declinar de lo que era la legitimidad de la guerra, el uso de la guerra por parte de las naciones, el enfrentamiento entre ejércitos regulares, que quizá tiene su momento culminante de crisis definitiva con la Segunda Guerra Mundial. La guerra más devastadora, que aún está cerca de nuestra memoria y de nuestros días. Aún los ecos están en muchas sociedades. Y es precisamente a partir de ahí donde esa reducción de la guerra, del número de personas que mueren por guerras, del número de países que entran en guerra, tiene unos datos realmente elocuentes. Hoy prácticamente, salvo desde la invasión de Irak, desde la guerra de Irak, no hay guerras entre 2 estados. Por supuesto, nunca entre 2 democracias ha habido en la historia. Son guerras casi siempre fruto de contiendas internas, de lo que son conflictos internos, aunque muchos de ellos tienen, sin duda, apoyo internacional. Y es verdad que en esa cadena, en ese devenir de reducción de la violencia, a pesar de repuntes del terrorismo como hemos vivido, hay un momento en el que nos estancamos, que es precisamente tras la guerra de Irak y las consecuentes guerras
en Libia, en Afganistán, en Siria, de manera muy dramática, que ha aportado las peores cifras en los últimos años, con más de 4 millones de desplazados y más de 250 o 300 mil muertos. Hay una primera reflexión que les querría apuntar, y es que sobre las condiciones de la paz, y es que las intervenciones militares, no ya las de conquistas que fueron históricamente, las intervenciones militares para promover países democráticos o países distintos en desarrollo suelen fracasar y suelen dar paso a conflictos crónicos, a violencia, a grupos violentos, como hemos visto y como vemos lamentablemente en Oriente Medio, donde se concentra prácticamente más de la mitad o casi la mitad de los conflictos vigentes hoy. Hoy tenemos 34 conflictos que podemos denominar de esa envergadura, conflictos bélicos, donde hay cientos de muertos, miles de muertos. 16 están en África, 9 en Asia, 6 en Oriente Medio, tan solo 2 en Europa, en el Este, y tan solo queda uno residual en América por un grupo guerrillero terrorista en Colombia. Bien. El mapa es muy claro. Hay un paralelismo entre pobreza, condiciones, desarrollo y violencia. Un paralelismo evidente. Y por tanto, debería ser una reflexión necesaria insistir en las condiciones sociales para la paz. La paz, aunque no aparezca en los primeros objetivos del desarrollo sostenible, es la condición imprescindible para la convivencia, para el bienestar. Y el rechazo a la violencia, el rechazo activo a la violencia, el rechazo ideológico a la violencia, el rechazo moral, institucional a la violencia, es una condición fundamental para la convivencia. No hay ninguna religión en la cual, en nombre de la cual se pueda matar, ninguna ideología. Matar es solo matar, no es defender ninguna idea. La violencia destruye y es seguramente uno de los residuos más nefastos que la historia de la humanidad va a dejar y deja. Digo que va a dejar y deja porque aspiremos en este momento de cambio histórico, de revolución profunda, gracias a la ciencia, al conocimiento, a las nuevas tecnologías, también aspiremos, como aspiramos a eliminar el hambre en el mundo, y se puede lograr, somos la primera generación que puede ver que la gente no muere de hambre en el mundo, en un mundo de más de 7.000 millones, podemos ser la primera generación también que veamos reducir la violencia al mínimo y eliminar la guerra, conforme a los ideales de Immanuel Kant, eliminar la guerra como un resorte, como un recurso de los estados. Fíjense que tenemos un gran compromiso con los objetivos del desarrollo sostenible. Quiero recordar, porque esto enlaza con la segunda condición que voy a exponer, que ese compromiso de los objetivos del desarrollo sostenible es la tercera gran declaración de la humanidad, de la comunidad internacional, de la humanidad que se siente en un proyecto común, de manera incipiente, pero por primera vez en la historia. La primera gran declaración fue la Carta de San Francisco, la Declaración de la Paz, después de la Segunda Guerra Mundial, donde se declara ilegal la guerra, salvo que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dé el visto bueno a una intervención militar. Y ahora deberíamos de ser conscientes del logro de esa declaración de la paz de la Carta de San Francisco y del papel del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Sabemos que es un derecho soft, que no es un derecho con una gran capacidad de imponerse, como casi todo el derecho internacional, pero ha sido un gran freno cada vez que una decisión tiene que ir al Consejo de Seguridad. No siempre, pero muchas veces un gran freno para muchas guerras que podía haberse producido. La segunda declaración, declaración de comunidad internacional, de valores compartidos, es la Declaración de los Derechos Humanos, también de Naciones Unidas. Una declaración que sin duda ha cambiado la historia, porque el valor de los derechos humanos como derechos intrínsecos, individuales, personales, defendibles en cualquier circunstancia, en cualquier sociedad,
ha supuesto un extraordinario avance en la historia. Lejos de la meta que desearíamos, de que esos derechos humanos se garantizaran de manera efectiva para toda la humanidad, pero sin duda un gran avance a la luz de la historia. Y la tercera gran declaración, que yo denomino la Declaración del Progreso, es la Declaración de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Es la primera vez que la comunidad internacional, en Naciones Unidas, establece un compromiso de progreso social, universal, y apela, no impone, porque esa es la construcción del derecho internacional y del sistema de Naciones Unidas, apela, insta, interpela a gobiernos, a organizaciones internacionales, a empresas, a universidades, a trabajar y a cumplir los objetivos del desarrollo sostenible hasta el 2030. Es un avance histórico. Seguramente las generaciones futuras, dentro de años, verán estas tres declaraciones de Naciones Unidas como las palancas fundamentales de una era de progreso, con altibajos, y de desarrollo. Pues bien, la paz no puede quedar en un segundo plano, porque sin duda alguna es el termómetro más evidente de avance de la humanidad. Es el termómetro más evidente de avance de una sociedad. Y debemos de procurar forjar, fortalecer las condiciones para la paz. Para la paz y la erradicación de la guerra como meta. Y para la reducción, la condena, el aislamiento de la violencia como herramienta política, religiosa, ideológica, económica o cultural. Para ello es imprescindible que fortalezcamos la legalidad internacional, que fortalezcamos el sistema de Naciones Unidas. No necesito volver a explicar lo que ha supuesto la a veces criticada Organización de Naciones Unidas. Pero sin esa urdimbre de compromisos internacionales, sin ese sistema, sin esa agencia, sin ese Consejo de Seguridad, sin esa Declaración de Objetivos de Desarrollo Sostenible, el mundo no habría avanzado como ha avanzado y como tiene la posibilidad de avanzar. Eso me lleva a decir que hay que fortalecer el derecho internacional, el sistema de Naciones Unidas y las organizaciones internacionales y las uniones regionales. Nosotros somos el ejemplo. Europa es el ejemplo. Si algo tiene como gran logro no discutido la Unión Europea, es que ha logrado el periodo más extenso de paz entre las naciones europeas desde el Imperio Romano hasta aquí. Nunca hubo en Europa 70 años de paz como los que ha promovido la Unión Europea. La Unión. Es fundamental que el sistema de Naciones Unidas, que los gobiernos, que las grandes potencias promuevan las uniones regionales de los continentes. La Unión Africana, que ha dado pasos recientes importantes con la Unión Comercial, que promueva la unión del continente latinoamericano, que afortunadamente hoy ya prácticamente forma parte del hemisferio de la paz, superadas todas las guerrillas y las dictaduras que asolaron a nuestra querida región hermana hasta hace poco tiempo. Por tanto, fortalezcamos los procesos de unión, Unión Europea, Unión Africana, organizaciones internacionales, la Organización Mundial del Comercio, el sistema de Naciones Unidas. Son garantías de paz. En segundo lugar, debemos de impulsar los objetivos del desarrollo sostenible en dos grandes objetivos prioritarios para la paz. Uno de ellos es la mesa redonda que veíamos hace un momento. Uno de los caminos pacificadores, uno de los caminos seguros de incorporar valores de cooperación, de respeto, de tolerancia, de diálogo, es sin duda alguna avanzar hacia una sociedad cada vez más justa, más igual entre hombres y mujeres. He dicho, no como exageración, ni siquiera por halagar ningún oído, he dicho y hoy reitero, es un convencimiento profundo, profundo, que mi esperanza en el progreso de las sociedades está fundada en el progreso de la igualdad de género y del feminismo.
es ahí donde radica más esperanzas para el progreso. Y seguramente el contraste con los datos es muy claro. Las sociedades más feministas son las sociedades en las que existen más índices de perfección en cuanto a cultura de paz, cooperación, bienestar, desarrollo, educación, salud, serían innumerables. Por eso, María Teresa, siempre hemos estado de acuerdo en que el punto número uno de los objetivos de desarrollo sostenible sería la igualdad de género, y para la paz también. Una cultura de igualdad de género, una cultura del respeto a los derechos, una cultura de igualdad, una cultura en contra de la supremacía patriarcal, como de cualquier supremacía, es una cultura de paz. Y en la historia la cultura más supremacista que ha existido es la supremacía masculina, porque la discriminación histórica que ha durado más tiempo, la más lacerante, ha sido la discriminación de las mujeres, donde hasta las ideologías más dispares prácticamente han estado de acuerdo. Los revolucionarios franceses y los liberales no hicieron de la igualdad de género una gran palanca de cambio, en muchos casos más bien al contrario. El marxismo tampoco, como ideología en las antípodas, marginó completamente los derechos de las mujeres, la igualdad de las mujeres, no era un elemento estructural. Afortunadamente hemos entrado en este siglo con la rectificación mayor de la historia. Y si profundizamos en esa igualdad de género, estaremos acercándonos a erradicar cada vez más la violencia, cada vez más el instinto de guerra y cada vez más ese recurso. La segunda, el segundo factor, el segundo objetivo de los ODS es que influye determinantemente en los conflictos y en la guerra, en la era contemporánea, es el cambio climático. El 80% de los conflictos, de esos 34 conflictos de los que hemos hablado, se producen en tierras o ya en proceso de desertificación o muy cerca de desertificación. Y por tanto, la conclusión es clara. Sin duda alguna, la desestructuración social, el riesgo a la violencia, tiene muchísimo que ver con los desequilibrios climáticos y con los procesos de desertización. Por eso me parece que es otra condición esencial para la paz. El libre comercio, la apertura de las fronteras. Cada guerra comercial que se ponga en marcha, la historia ha demostrado que es un riesgo para una guerra de otro tipo. Así es. De algo debe servir la historia, la educación, la cultura y, por supuesto, los principios de la paz activa, de la diplomacia como el estado elevado de las relaciones exteriores, de la forma de proyectarse un país en el mundo, diplomacia pública, diplomacia cultural, diplomacia económica, y eso supone una apuesta decidida por el diálogo. Al final, el diálogo que es reconocimiento, el diálogo que es respeto, el diálogo que es defender las convicciones de la manera más firme, porque quien tiene las convicciones firmes, democráticas, los principios de convivencia, es capaz de dialogar, de ser flexible, de entender, de respetar, de acercarse, de aproximar y de convencer. En este tiempo necesitamos que los gobiernos, las grandes potencias, las organizaciones no gubernamentales, la universidad, proclame que esa revolución tecnológica, que supone sin duda alguna el cambio más importante que vamos a vivir en la era civilizatoria, que estamos ya casi tocando con las manos, vaya acompañada de una gran revolución en la visión en favor de una humanidad que vive en paz y en concordia. Y les diré más, todos los progresos tecnológicos, los grandes avances científicos que han sido realmente transformadores, han ido acompañados siempre de grandes revoluciones o de grandes principios éticos y filosóficos. Si esas dos cosas no caminan juntas, no lograremos este progreso en el que creo firmemente y este desarrollo de la humanidad, en donde la paz juega un papel fundamental. Muchas gracias.